El arte urbano no es lo mismo que street art. Street art o arte callejero es el término que se usa para englobar todas las manifestaciones artísticas que se dan en la calle, en un medio urbano. Pero no es lo mismo que graffiti. Graffiti son todas las manifestaciones con letras, con algunas pegatinas. No es lo mismo que arte urbano. El arte urbano es una de las manifestaciones que se dan en la calle. Y se refiere principalmente a la propagación de imágenes, que es lo que voy a estudiar, este tipo de imágenes. Entonces, cuando empiezo a ver estas imágenes, ¿la aprietas? Empiezo a ver en redes sociales cómo hay otro tipo de manifestaciones que se dan en la calle, escaleras, esquinas, bancas, incluso en latas, o hasta hacer como la sala de la casa, una estación, ¿no? Donde vamos a esperar el autobús. Entonces empiezo a ver cómo es que estas imágenes, estas intervenciones empiezan a modificar los lugares, empiezan a crear otra interacción con las personas. Entonces me empiezo a hacer este tipo de preguntas. La ciudad se transforma por el arte plasmado en sus muros. Las intervenciones del arte urbano tienen algún propósito más allá de lo artístico. ¿Y cuál es el fin del artista urbano al apropiarse de estos muros? Entonces me voy a la Ciudad de México y empiezo a investigar qué pasa aquí. Entonces me doy cuenta que hay colectivos que se unen para hacer estas intervenciones en unidades, que como está arriba el colectivo C, que se unieron para hacer murales sobre la paz, o SACMES, que cada año hace un concurso para ver qué artistas son los que intervienen los muros de las tomas de agua, o están las personas, los artistas urbanos individuales que se ponen y hacen sus obras de arte en diferentes muros. Este está en el Estadio Azteca, que fue un homenaje a Michael Jackson, o como está en el Centro Histórico, el gobierno del Distrito Federal tiene un fideicomiso en el centro, que es ya ahorita el más conocido porque lo está usando para recuperar espacios con altos índices de criminalidad. Y acaba de terminar un festival que ellos hacen cada año, donde más de 60 artistas plasman sus obras en el Centro Histórico. Generalmente es en la calle de Regina, Mesones y 5 de Febrero. Entonces, por favor, me planteo la siguiente hipótesis. La calle, el lugar donde emerge la acción artística del arte urbano, no es simple escenografía. Es ahí donde el arte urbano busca ser un poder social que transmita ideas, opiniones y propuestas que llevan a tener una ciudad con ciudadanos, a crear otro tipo de interacción. Por favor. Y entonces me doy cuenta que los actores principales en esto son los colectivos o artistas urbanos que utilizan el arte urbano para poder hacer sus intervenciones en esos lugares, en la calle, que al final de cuentas están transformando la espacialidad de la ciudad, no tanto desde la parte física o la parte visual, sino también desde la parte social, porque la gente empieza a comportarse diferente en esos espacios. Entonces, empiezo a buscar y encuentro al colectivo Tomate. Colectivo Tomate es un grupo de personas de diferentes disciplinas, arquitectos, artistas que hacen teatro, artistas que pintores, en los cuales ellos buscan que el arte urbano sea un pretexto para construir una nueva comunidad. O sea, ellos buscan que a través de estas intervenciones se vuelva a generar interacción entre las personas para regenerar el tejido social. Es decir, ellos, su mayor proyecto es Ciudad Mural. Ese colectivo es de Puebla. Ahí en Puebla hicieron esta Ciudad Mural en diferentes comunidades. El mayor ahorita que tienen es en Xanenetla, el cual buscan comunidades de bajos recursos económicos, con altos índices de criminalidad, con problemas sociales, y ellos lo que hacen es llamar, tocar a la puerta de las casas y decirles que si quieren participar en un proyecto de interacción social. Esto equivale a que ellos tienen que estar con el colectivo trabajando más o menos 2 semanas. En la primera semana hacen actividades de integración entre los vecinos y con los artistas que van a participar en la pinta de los muros. En ellos se les hace sensibilización del vecino, les hacen varias actividades, están todo el día trabajando con ellos, donde también se les muestra que volteas a ver a tu vecino, es tu vecino, no es tu enemigo, tienes que volver a saludarlo. En entrevista una niña dijo que lo que le gustaba más es ver cómo gente que no se hablaba, ahora sí se habla.
¿Cómo es que también se les hace talleres? Ahorita están haciendo ya talleres a niños para que ellos den su visión sobre qué es la ciudad, cómo la ven, y se están dando cuenta que la verdad los niños están conscientes de los problemas que hay en su calle, principalmente. Y entonces ellos lo que buscan es, a través de estos murales, transformar a los ciudadanos, no solo pintar. El pintar es el pretexto y es la parte última. Y el único requisito que ellos ponen es que nadie puede pintar solo. Tienen que pintar en comunidad. Entonces, ellos, su objetivo es que toda la calle o la comunidad que acepte se están uniendo en un bien, que es un bien común de ellos, que es mejorar la visibilidad. También el colectivo dice que nosotros nos comportamos diferente dependiendo a los ambientes. Entonces, si un ambiente está feo, te portas mal. Cambio, si le haces un cambio en el ambiente, como es el artístico, la gente empieza a transformar también su forma de actuar. Por favor, otra. Entonces, yo, cuando conozco el colectivo, ya estaba terminando la cuarta etapa en Xanenetla. Ahí en Xanenetla ya tienen más de 50 muros pintados. La verdad es que entrar ahí, a pesar de que está el dicho de que en Xanenetla, si no sales muerto, no sales, porque todo el mundo está, sí, en serio, yo me subo al taxi y le pido que me lleve allá y me dice, es que no vaya ahí, señorita, o sea, la van a asaltar, no vaya, y yo, usted lléveme ahí, ya es cosa mía, y afortunadamente iba con mi esposo y mis hijas, entonces, pues no fui solita, pero no me querían llevar, pero por fin llegamos, y sí, la verdad es que cambia todo el ambiente ver esos murales. Después tiene, pero bueno, estudiando el colectivo Tomate, voy a estudiar Xanenetla, que es una etapa que ya, proyecto que digamos que ahorita ya terminó con cuatro etapas. El proyecto Mayúscula, que se lo hicieron en el Centro Histórico de Puebla, y llegué donde apenas iba a empezar la pinta de la comunidad de Santa María Xixitla en Cholula. Y ahorita les explico qué pasa en cada uno. Por ejemplo, entonces, como les decía, el colectivo Tomate, por supuesto que toma la morfología física, como lo llama Lefebvre, para hacer las pintas, pero sobre todo lo que le interesa es esa morfología social, ver de qué forma las personas empiezan a interactuar con ellos y, si se fijan acá, toda la gente se une para pintar, todas tienen que participar a pintar en ellos. ¿Sigue? Ah, bueno, aquí en Xanenetla, les digo que hay más de 50, pero, por ejemplo, la primera semana, como les decía, hay de integración. En la segunda semana que trabajan, el artista pasa a estar a convivir con la familia en la casa donde él va a pintar. Entonces, la familia les cuenta historias o lo que ellos quieran que se pinte en el muro. Entonces, el artista hace el boceto y este boceto tiene que ser aprobado tanto por el colectivo Tomate como por la familia. Ya que está aceptado, entonces pasa la pinta. Puse estos dos porque son más, creo que más significativos. Arriba está la niña Ana Belén, la cual la artista se basó en una carta que ella le escribió a su hermano, que meses atrás había muerto en un accidente automovilístico. Entonces, la abuela decide participar en el proyecto porque decía que necesitaban algo que los alegrara, algo que los sacara de ese dolor. Entonces, la artista pone a la niña con los brazos abiertos, simulando que ella espera volver a abrazar a su hermano. Las flores simbolizan el amor que la niña le tiene al hermano. Y ahí, no sé, porque está muy chiquito, pero los juguetes con los que ella jugaba con el hermano están ahí plasmados. Y estas partes que ven aquí, esos cachitos que están como que parece basura más que integración de la imagen, es partes de la casa, porque dice la abuela que ellos quedaron destrozados con la muerte de ese niño, entonces quieren que quede simulado cómo está su alma, que está destrozada, entonces pusieron esas partes ahí. Y en el de abajo es un poco más, otra visión, la cual la señora es la que está aquí, creo que Santa María, está sentada ahí, esa es su casa y la historia que quiso que contaran es ella, su historia familiar. Ella es el pilar de esa familia y quería que sus brazos fueran donde sus hijos posan, que sus hijos siempre van a buscarla para pedir consejo y ayuda. Y los pajaritos que ven ahí, bueno, que espero que se vean, son sus hijos. Entonces, tenemos dos visiones de lo que querían. Entonces, aquí lo que veo, lo que estoy analizando, que técnicamente no es una
una representación perfecta ni son buenas, ¿sí? Podríamos decir que le falla la proporción, no está bien hecho. Sin embargo, aquí lo importante es lo que ese mural significa para la familia. Esa carga emosignificativa que le están dando las personas, las que viven en esa casa, a ese mural. Entonces, el análisis viene desde dos perspectivas. La parte interna, que es con la familia, a ver qué significa ese mural. Y desde la parte externa, las personas que van afuera y vean cómo interactúan a ver esas calles pintadas. Por ejemplo, aquí a la señora Ana María le gusta que la gente le toque para preguntarle, hasta se sienta a posar para que le tomen fotos. Y le gusta que, porque dice que la gente le dice que se ve mejor en persona y más guapa que en el mural. Entonces, es otra interacción que se está dando ahí. Bueno, es de Xanenetla. En el proyecto de Mayúscula, fueron 9 murales que se pintaron en el centro histórico, en la periferia. No están teniendo tanto impacto en las personas, en sí como conjunto, pero sí por separado en los murales. La idea era que contaran la historia de cómo se fundó Puebla. En el mapa dice 10, pero el décimo no se hizo porque el edificio que dio permiso tiene demasiados cristales y era muy peligroso para que el artista lo colgaran de ahí. Entonces, el décimo no se hizo. Y les voy a contar nada más de uno, por favor, el que sigue. ¿Le puchas? Es que este mural es muy grande y lo tuve que dividir para que lo pudieran ver, se entendiera. Este habla de la primera cimientos que se hizo en Puebla y se hizo a raíz del río San Francisco, que está allá arriba, con la diosa, un nombre muy raro, pero es la esposa de Tláhuac. Y ella está triste al ver cómo ese río San Francisco, que le dio lugar a ese asentamiento de personas ahí, cuando viene la colonización, lo matan, lo mueren. Hablan de que esta es una fábrica de textil, la primera que se hizo ahí en Puebla, que estaba obviamente basada, o la energía que se producía por el agua era lo que mantenía la fábrica. Entonces esos ríos de agua se volvieron ríos de tela. Y los puentes que pone ahí simbolizan los puentes que hubo entre los indígenas y los españoles para realizar la colonización. Y al final de cuentas, esas mismas personas mataron el río. Entonces, el río que les dio vida es el mismo que mataron después. Entonces, eso simboliza ese mural. ¿El que sigue? Después es este donde yo llego a ver desde sus inicios a Santa María Xixitla. Fueron 26 intervenciones que se dieron en esa comunidad. Y estoy ahorita, para ver los otros, aquí también tomo 2 murales característicos. El primero lo hace Delio, y esa casa pertenece a papá e hijo nada más. Y a ellos les gusta viajar mucho, o sea, sobre todo caminar, andar. Si se fijan, los pies primeros se ven de una persona adulta y los otros pies se ven de una persona más joven. Entonces, ellos hablan de que les gusta caminar, por eso les puso viajar. Por eso les pusieron los pies, que les gusta andar caminando, y todos esos jeroglíficos que ven ahí son mayas, porque a ellos les gusta su tradición maya, su origen maya. Abajo está Dagos, donde está haciendo otro mural sobre la familia. Aquí lo importante de él es que ese mural está hecho en 3D. Si nos ponemos los lentes, los podemos ver las diferentes capas de pintura que tiene. Y ahí lo que me gustó de este mural es que el señor, Dagos, le dejó unos lentes. Entonces, el señor luego está en la calle con sus lentes para ver quién quiere ver el mural. Entonces, es otra interacción que se está dando a través de los murales. Por favor. Y aquí viene el otro aspecto. ¿Qué pasa con el artista urbano? El artista urbano está acostumbrado a ser tratado mal, a tomarlo como delincuente. Sin embargo, en las entrevistas que he estado haciendo, varios de ellos han encontrado en el arte urbano una forma de salir de la calle, de estar en la delincuencia. Entonces, han tenido un proyecto de vida a través también del arte urbano. Y además que dicen que quedan muy satisfechos de trabajar con este colectivo Tomate porque los toma en serio como personas. Y ellos donan su trabajo ahí. Cuando acceden a trabajar con Tomate, Tomate solamente les garantiza hospedaje por el tiempo que estén ahí, una comida al día y 1,000 pesos. Todo lo demás corre por cuenta de ellos. Pero ellos están muy contentos porque dicen que realmente ven los cambios y la transformación de las personas de cuando inician a cuando terminan. Donde ellos mismos dicen que han logrado ser grandes amigos y saben que pueden regresar a esas casas y van a ser bien recibidos. Y ya, por último, bueno,
vemos, como, para reiterar nada más, cómo es que estas intervenciones están cambiando. La señora le gustaba ir, va a estar arriba posando, que salga en donde está esa imagen, donde se ve la identidad que ellos querían que se mostrara ahí, que es el choque entre los españoles con ellos, ¿no? Su origen. Entonces, eso es otro motivo que busca este tomate. Está reviviendo la identidad de las comunidades donde están, porque hacen que ellas también revivan de dónde llegaron o cómo llegaron ahí. Este proyecto está ahorita tomate por todos lados, está yendo más hacia el norte. Ahorita acaban de terminar Ciudad Mural Zacatecas. Si lo buscan en Facebook, ahí están todos los videos y la forma en cómo la gente realmente le gusta estar participando en estas cosas. Al principio es muy reacio, a veces la gente pregunta cuánto les va a costar, cuánto van a pagar por la pintura, pero cuando se dan cuenta de las transformaciones que hay, les agrada mucho. Ahora, obviamente no siempre ha sido fácil, no siempre ha sido todo color de rosa, por supuesto que hay sus fricciones, pero creo que a final de cuentas ha sido bueno, está siendo bueno cómo utilizar este tipo de obras en esta reconstrucción social. Y ya nada más para acabar, ¿cómo es que el arte urbano puede transformar esos lugares, esas espacialidades? Este es en Francia. Patrick Comessy, si se fijan acá, esta es la fachada, bueno, el lado del edificio. Y acá está la intervención que hizo el artista. Cómo realmente él busca la historia del edificio y de la ciudad para poner personajes importantes en sus obras. Y también busca personajes de la actualidad y también los inserta. Entonces vemos el cambio total, cómo estas obras pueden cambiar esa espacialidad. Y esta es otra. Esta también es del mismo, pero insertada en una plaza comercial. Entonces le da otro sentido. Por ejemplo, acá abajo está como la entrada del bar, que en realidad está del otro lado, pero aquí están personas tomándoles las fotos de lo real que es pintura hiperrealista que busca, ¿no? Que busca integrarlo. Y creo que ya. Muchas gracias, Mayra. Las preguntas las hacemos después de... Ah, ok. Por favor. Vamos a tener... Ah, no, pero no te antes tenemos el comentario de Olga Sabido, por favor. Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la doctora Genola Caprón. Muchas felicidades al comité organizador por llevar a cabo este coloquio. Mayra, muchas felicidades por tu trabajo, fue muy estimulante. Soy socióloga, pertenezco a la línea de investigación de teoría y pensamiento sociológico, entonces mis comentarios van desde ahí, ¿no? Voy a cumplir con los cinco minutos que se tienen programados para el comentario. Bueno, el planteamiento de tu investigación me resultó muy sugerente en dos sentidos. En primer lugar, el marco conceptual me remitió a las implicaciones analíticas que tiene pensar en la relación espacio y sociedad desde la sociología y los posibles préstamos disciplinares que podrían hacerse con el diseño, ¿no? Ese sería como el primer punto que desarrollaré más adelante. Y el segundo punto relacionado con la investigación empírica, me parece como muy interesante ver la manera en que este colectivo, estas propuestas, también están proponiendo un orden visual alternativo, ¿no? De la ciudad, por lo que también podría analizarse en clave sensorial, ¿no? Entonces, esos serían como los dos comentarios. Respecto al primer punto, te decía, tu marco conceptual me remitió a la sociología del espacio desarrollada por Georg Simmel, un sociólogo alemán, para quien, así para decirlo muy grosso modo, son las relaciones sociales las que le dan sentido al espacio, ¿no? Es decir, los que se limitan, los que se vinculan mutuamente, no son los países, no son las tierras, no son campo y ciudad, sino son sus habitantes y las relaciones que establecen entre sí.
Entonces, por eso para este autor muchas veces la cercanía espacial no necesariamente es cercanía social, porque las personas pueden estar físicamente muy cerca, pero socialmente muy, muy distantes, y por eso pueden ser tan indiferentes entre sí, ¿no? Entonces, siguiendo tu trabajo, el documento que revisé a partir de este referente analítico, es posible pensar cómo las intervenciones del arte urbano conllevan justamente a considerar las múltiples relaciones que surgen a partir de esta transformación del espacio, inclusive a considerar los horizontes de posibilidad de creación de redes que se perfilan incluso más allá del espacio físico, y que en el documento tú señalas cómo los mismos habitantes, por ejemplo, en una localidad dicen que se sienten muy contentos porque a partir de eso también les pusieron Wi-Fi en la zona, ¿no? O sea, es decir, para ellos esta posibilidad también representa poder establecer proximidad social con quienes espacialmente se encuentran lejos, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante pensar cómo el arte callejero y las múltiples relaciones que se establecen, como dices, no solo es entre los artistas y el colectivo, sino la comunidad, las familias, son formas de hacer ciudad, porque de alguna manera también representan una propuesta alternativa de pensar el espacio público, la apropiación colectiva de este y las posibles relaciones y vínculos en el horizonte. De modo que me pareció muy sugerente pensar en las redes sociales que se generen a partir de esta intervención y su potencial inclusive cívico y político, que eso como vas a esperar un poco también para ver qué alcance tiene, pero creo que es muy interesante verlo en ese sentido. Y respecto al segundo punto, tu trabajo me hizo pensar en cómo diversos autores que en la sociología, también en la antropología, pero fundamentalmente también en la sociología se adscriben al denominado giro sensorial, que han señalado cómo, bueno, en las ciudades el sentido de la vista es uno de los sentidos más valorados, dado la importancia de la circulación de las imágenes, ¿no? Para Simmel y para Benjamin, por ejemplo, esto era como fundamental en términos de los anuncios publicitarios y la circulación de imágenes asociadas al consumo, pero me parece como muy interesante que en estos casos no se tratan de esas imágenes homogeneizantes, sino como bien planteas en estos ejemplos que nos muestras, se trata de ver la especificidad de las comunidades, algo, por ejemplo, que sí me denominaría la individualización del lugar en términos de la historia de las familias, lo cual me parece que no solamente sería otra forma de hacer ciudad, sino también otra experiencia sensorial de la ciudad, ¿no? Otra experiencia sensorial de la ciudad, porque incluso, como dices, la interacción es distinta. El caso que marcaste aquí de ponerse unos lentes, ¿no? La percepción y la extensión a partir de la tecnología e interactuar con el muro, me parece en efecto otra manera de combatir esto que Sened denominaría la privación sensorial del espacio que se vive en las grandes ciudades. Entonces, pues bueno, muchas felicidades y esos serían mis comentarios.